Agradezco muchísimo la invitación y hoy día quisiera contarles una experiencia que para mí fue profundamente marcadora y transformadora, que es la experiencia de haber enseñado en un liceo que se llama Piedra Azul, que está a 15 minutos, a 15 kilómetros de Puerto Montt, en el cual transformó mi vida y me entregó y me regaló y ayudó a profundizar mi vocación. Para ello quisiera ocupar esto. ¿Qué es? Un cubo. La verdad que fue como un cubo que yo me imaginé mi llegada a este liceo. La verdad que la experiencia del Liceo Piedra Azul Puerto Montt me pilló desde un montón de supuestos. Yo había trabajaba en la Adolfo Ibáñez, me había tocado diseñar los programas de conjunto con más personas, de liderazgo, luego emprendimiento. Había recibido una beca de la familia Luxic para estudiar en Babson, finalmente lo hice en Chile, con Babson en Chile. Y el gran desafío de una persona fue una vez decirme, oye, ¿se puede enseñar emprendimiento a gente de escasos recursos? Y no fue un desafío, fue, es re fácil enseñarle emprendimiento a la BC1. ¡Wow! ¡Golpe! Y dije, no, esto lo tenemos que hacer, lo podemos hacer. Y así fue como llegué al Liceo Piedra Azul. Yo la verdad que cuando uno llega, y uno es medio prepo en la vida, porque cree que por la formación o educación que tiene, aquí te las traigo Peter y yo te las voy a contar todas. Y la verdad que fue un tremendo golpe. Llegar a un liceo donde yo soy ignaciano, creía conocer la realidad, la verdad que la realidad del Liceo Piedra Azul estaba tan distante de mi realidad, de lo que yo conocía, de lo que yo había estado internamente, y me empecé a encontrar con chiquillos que lo que escuchaban de manera permanente era tú no podí, tú no serví, ya sea desde su familia, desde el entorno, profesores, y la verdad que con una dureza tremenda me empecé a darme cuenta que con toda la energía y todas las ganas que yo tenía, no lograba comprender el entorno que ellos tenían. No fueron pocas las veces que terminé clases y lloré. Lloré porque lo único que uno quiere es poder transformarle la vida a esas personas. Y yo que me fui a enseñar emprendimiento, en cómo podía enseñarles a hacer empresas para que salieran de la pobreza, de a poco me empecé a dar cuenta que ya no era un cubo. De que a poco empezaban a tener articulaciones, empezaban a moverse y me empecé a dar cuenta de que mis supuestos con los que yo había llegado comenzaban a ser distintos. Me empecé a dar cuenta que estos chiquillos necesitaban una palabra que me parece que es inexistente o está muy poco presente en el proceso formación y educacional. Amor. Me empecé a dar cuenta que lo que ellos más querían no era mí, no era que yo les enseñara ni el Canvas, ni ningún modelo raro. Querían amor, querían oreja, querían un abrazo. De realidad es tan distinta y un día empezamos a decidir que lo que vamos a hacer es ir a dejar, cuando terminamos, nosotros arrendamos un auto para ir al Liceo Piedra Azul, vamos a arrendar un auto y íbamos a dejar a un chiquillo a las casas. Y nos empezamos a dar cuenta que el entorno que nosotros nos imaginábamos, a mí me tocó participar, soy de la Fundación de Techo para Chile, y uno con la sensación de que conozco la pobreza y conozco la pobreza extrema en este país, y la verdad es que cuando llegaba a una casa y te encontrabas con algo mucho menor a una media agua, en la décima región donde llueve 320 días en el año, la verdad que decía, caray, yo le mando una tarea para acá, para la casa, y el chiquillo no tiene dónde ni siquiera sentarse, duermen en una cama con varios. ¿Qué le puedo pedir yo una tarea? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y empecé a darme cuenta que donde me estaba metiendo era completamente distinto y que lo que tenía que hacer, más que seguir cumpliendo una ruta y un programa que había trazado en mi mente, era abrir mi corazón, era abrir mi cabeza y era empezar a disponerme para ello. Bueno, la verdad es que estos chiquillos me enseñaron de la vida muchísimo.
Me acuerdo que unos años después vino un banco y me ofreció comprar el modelo de intervención que nosotros habíamos creado. Y al término de la reunión, ya como la última reunión, me dicen, fue la última esa, ¿no? Me dicen, ¿qué porcentaje de los chiquillos que ustedes tienen acá se han bancarizado o se van a bancarizar? Es decir, van a abrir cuenta corriente en un banco. Y yo le dije, compadre, no estamos entendiendo nada, si esto no tiene que ver con bancarizar a la gente, esto tiene que ver con cambiarle la vida a las personas, tratar de tocarle el corazón. Y el gallo me miró diciendo como, chuta, si es que aquí no hay banco, no nos sirve, muchas gracias. Y después me enteré que compraron otro modelo. La verdad que lo que nosotros hacemos consiste en una formación que es distinta. Creemos mucho en el juego. El 80% de lo que tenemos que hacer tiene que ver con el juego. El proceso educativo no puede ser una lata. Odio cuando escucho a mi hijo decir que salió de la cárcel en función de que terminó el año escolar. Debiese ser, qué terrible, terminó el año escolar, voy a dejar de verlo a ustedes, a mis compañeros, a mis profesores. Este proceso de aprender tiene que ser profundamente entretenido. Y para eso necesitamos hacerlo con el juego. Y no tan solo el juego, porque el juego tiene que tener un propósito, el juego tiene que tener un sentido. Entonces, aparte de eso, le pusimos que el proceso educativo, y hemos ido descubriendo esto, que después nos hemos dado cuenta que está escrito en muchos lados también, tiene que ser a través de un proyecto, tiene que ser real. Si no es real, la cosa queda ahí, botá. Y fíjense lo maravilloso estos niños, que cuando llegamos nos dijeron que no servían, que era el peor CIMSE de la región, que íbamos a perder el tiempo. Cuando el director toma mi currículum, dice, oiga, ¿para qué viene para acá? Me preguntaron el color político, me preguntaron que quién me pagaba, no nos estaban pagando, que por qué lo hacíamos. Y te empiezan a cuestionar profundamente. Y mi única gran convicción eran esos niños. Era cada uno de esos niños que teníamos al frente. Me acuerdo que una de las primeras cosas que hicimos fue tomarle una foto a cada niño, porque queríamos individualizar, queríamos saber que cuando preparábamos una clase, lo hacíamos para el Jonathan, lo hacíamos para la Rebeca, lo hacíamos para la Carla, porque teníamos que entender al individuo que teníamos al frente y no esta cosa como sacar un producto que son para toda la caja, digamos. Lo maravilloso de esto es que los chiquillos aprendieron a hacer proyectos. O sea, más que aprendieron, sabían hacer proyectos. Estamos hablando de un liceo técnico profesional. Uno de los problemas era que, por ejemplo, el paradero donde tomaban la micro estaba entero orinado, rayado, y en Puerto Montt, que llueve los 360 días, a la orilla de la carretera, y los niños se mojaban completamente. El proyecto de ellos dijeron, vamos a construir un paradero mucho más grande, en desnivel, para no mojarnos, y efectivamente lo hicieron. Este paradero costaba 1 millón de pesos. ¿De quién es responsabilidad poner el paradero? Del municipio o de vialidad. Pero lo hicieron ellos, se hicieron cargo de sus problemas. Fue increíble, maravilloso. Luego tenían una cancha de fútbol, una multicancha que no estaba pintada, los aros tampoco estaban, y se encargaron de crear y poner y pintar la cancha. Tenían una tremenda subida, como veían en la primera foto, y hicieron una vereda para poder subir por la vereda. Otros chiquillos decidieron que necesitaban un jardín y crearon un jardín a la entrada del liceo. En los baños no había confort, no había confort, no había jabón. Y los flacos decidieron poner que todos los cursos una vez al mes tenían que vender algún producto y con el excedente de ese producto hacían dos cosas. Compraban jabón y papel confort y lo otro que hacían es que compraban un celular y compraban una tarjeta. Cosa que porque ahí había un internado podían mandarle mensajes de texto a los papás, se los vendían a 200 pesos entre los chiquillos para que mandaran mensajes de texto a sus papás para decirles feliz cumpleaños si pasaba algo porque ellos iban los viernes para la casa. La verdad que fue la raja, fue demasiado maravilloso. Lo más lindo, no sé si lo más lindo, pero estos chiquillos no conocían Santiago. Estos chiquillos ahí están en Nueva York. Yo tampoco conocía Nueva York. Terminamos en Nueva York, pero me di cuenta que mis supuestos, que todo lo que yo creía en este cubo cuando partí, me empecé a dar cuenta que a lo que yo había ido, había terminado haciendo algo distinto. Y volví a mi cubo y me empecé a dar cuenta que lo que la verdad yo había estado haciendo era trabajar con personas. Y eso transformaba completamente todo lo que yo había querido llegar a hacer. Ahí quedó parado. Lo que más recuerdo fue un examen.
Y ese examen fue probablemente lo que gatilló todo el camino que he ido recorriendo. En una comisión donde había gente de Endeavor, de Corfo, de la municipalidad, de la Fundación Chile, del liceo. Cuando llegué me presentaron un chiquillo y me dijeron, mira, este cabrón tonto, no habla. ¿Cómo te llamáis? El cabrón me miraba los zapatos. ¿Cómo te llamáis? Miraba los zapatos. Y en esa misma comisión, el profesor decía, no, si no hablar, no hablar. Y el profesor lo trataba con cariño, se trataba de acercar al chiquillo y no pasaba nada. Y le dijimos que para el examen tenían que hablar. Todos tenían que exponer. Y me llamó muchísimo la atención porque lo que pasó ese día fue que ese niño, cuando partió el examen, habló. Y nos miramos todos, ¡oh, está hablando! ¡Qué increíble! ¡El cabrón sacó la voz! ¡Miren! Termina, lo aplaudimos, lo felicitamos, le dimos especial felicitación al chiquillo. Y cuando terminan todo, el cabrón se va de la sala y se mete detrás de la cortina. Se mete detrás de la cortina y no sé, ah, ¿cómo fue a mirar? Porque el Liceo Pedro Azul, justo uno queda mirando el mar. se fue para allá y de repente siento que el cabrón está llorando. Y me voy a meter para allá y la verdad que uno hace preguntas tontas cuando ve a la gente con las emociones en la piel y le pregunto, ¿por qué lloráis? Y me contesta, porque puedo. ¿Pero por qué lloráis? Porque puedo. Y me vuelvo, insisto, ¿pero por qué? Y me dice, porque primera vez me doy cuenta de que puedo, de que soy capaz de hacer lo que yo pueda, lo que yo quiera en mi vida. Por primera vez me he dado cuenta que yo puedo hacerlo. Para mí esta cuestión fue, bueno, terminamos los dos llorando, salimos abrazados, no podía, o sea, era como ver y entender el propósito de aquello que habíamos hecho, que no tenía que ver con poner en el corazón de estos chiquillos cómo hacer un estado financiero, cómo construir una carta Gantt, sino que era tocarle el corazón, cómo construirlos como persona. Y eso es lo esencial. Y es aquello que creo que la educación de repente deja de lado. Estamos demasiado pendientes en el sistema educativo de otras cosas. Pero yo quisiera hacer un ejercicio con ustedes antes de seguir. Quisiera pedirle que en este papel que hay acá, feliz, muchas gracias. Si le pueden repartir un lápiz para cada uno, para los que no tengan lápiz. Yo quisiera pedirles que cada uno escriba en no más de 5 líneas quién eres tú. En no más de 5 líneas, ¿quién eres tú? Ok, estamos más o menos. Ya. Vamos, yo les quiero hacer un par de preguntitas en este ¿quién eres tú? Primero, ¿cuántos de ustedes se describen desde o a partir de su profesión o lugar de trabajo o actividad diaria? Muévame la manito. Interesante. Partimos por decir... ¿Quién soy? ¿Me define? ¿Abogado? ¿Profesor? Fue un poco más abajo. ¿Cuántos de ustedes se describen a partir de características de su propio carácter o temperamento? Y la penúltima, ¿cuántos de ustedes se describen desde las características de su familia? Esto es como si yo no los conociera y tuviera que tratar de saber quiénes son ustedes. ¿Cuántos de ustedes se describen a partir de sus ideales, de lo que es importante y vital para cada uno en su vida? Bacán, estamos frente a un público que no calza completamente con lo que pasa en este país. Lo que nos convoca hoy día, ¿qué son? Lo que nos convoca hoy día y la necesidad que tiene tremendamente este país, lo que tiene la educación, es poner una cosa al centro. Y eso que tenemos que poner al centro son las personas, que es cómo estamos compuestos los seres humanos. ¿Y cómo estamos compuestos los seres humanos? Lo primero que tenemos los seres humanos es conocimiento, lo duro, lo teórico, la información que tenemos. Esa es la manera como estamos compuestos los seres humanos. La primera parte tiene que ver con conocimiento. Oye, es que yo no fui a la escuela, yo no fui a la universidad, no importa. Hay algo duro que tú tienes de conocimiento que todos los seres humanos lo tenemos. La teoría, acá trabajo con una pala y un asadón y sé cómo se tiene que poner la pala en el suelo. Y eso es lo duro, es un conocimiento que tú hayas adquirido producto de ese trabajo que llevo haciendo. Luego, las habilidades. ¿Qué es lo que son las habilidades? Son
Actividades en las que me sale fácil hacer las cosas. Son el ejercicio de estas cosas. Conversar con otros, bueno para la pelota, la verdad que tengo N personalidad y logro seducir a las chiquillas rápido, tengo los ojitos bonitos, no sé. Cada uno de nosotros tenemos habilidades distintas que hemos ido entrenando y que hemos ido desarrollando y que tiene que ver también desde la cuna que tenemos, que nos ayudan a desarrollar esas habilidades. Y tiene que ver con la experticia que vamos desarrollando. Cuando nos dicen, oye, bueno para la pelota, sigo entrenando y me voy transformando en un mucho mejor para la pelota, digamos. Y finalmente tenemos las vivencias. ¿Qué es lo que son las vivencias? Las vivencias no son más que las experiencias de vida. En la historia de mi vida, personal y colectiva, soy yo el que construye y el que decide lo que me va pasando. Esas vivencias son el camino que yo decido y por el cual voy optando. Y son esas decisiones que voy tomando en la vida. Pero la verdad que la escuela, a lo largo del tiempo, está preocupada en entrenar ciertas características en nosotros. Nos enseñan matemáticas, nos enseñan lenguaje, una manera de resolver problemas. Luego llegó la educación universitaria y se rentabilizó. La cantidad de información que hay que meter a los cabros a la cabeza es tremenda. Y creímos que modificamos el aula porque metimos un aparato tecnológico y queremos con eso podemos generar distinciones, desafíos, pero la verdad, ¿dónde sigue estando aquello que estamos pensando que dice estar al centro de la educación? Y más encima tenemos un gran conflicto en nuestra época. Irrumpe con muchísima fuerza el maldito celular. ¿Por qué el maldito celular? ¿Qué le pasó a este gallo que habla de maldito celular? Lo que ha hecho el celular es acercarnos a aquello que teníamos lejos y alejarnos a aquello que teníamos cerca. ¿Por qué necesitamos tanta mediación para relacionarnos con otro? ¿Por qué necesitamos tanta mediación para relacionarnos con otro? Oye, en las escuelas, en los colegios, es increíble ver hoy día la gran cantidad de papás que tienen un WhatsApp para cualquier ramo. Tiene WhatsApp de religión, WhatsApp de matemática, WhatsApp de todos los ramos, hasta de educación física. Mañana tienen test, tienen que ir con la camiseta blanca. ¿Qué posibilidad le estamos dando a los chiquillos de hacerse cargo de su proceso educacional? Los papás estamos ahí en el cuello del cabro alojado, en la oreja, detrás, como si fuéramos un mini fantasmita que le está soplando todo. ¿A quiénes estamos creando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aparte, no estamos entendiendo lo que les va a tocar vivir a estos cabros. Incluso todo esto de las redes sociales, ¿cuántos de ustedes saludan a un amigo por Facebook? ¿Por qué nos está costando tanto llamar por teléfono? ¿Por qué las compañías de teléfono están subiendo más los megas de navegación y bajando los minutos? Porque hay algo que escondemos detrás de esto. Le estamos teniendo temor a algo y al encuentro con otro. Estamos teniendo temor a vincularnos más con las personas. Y yo no estoy contrario al internet ni a todas las plataformas tecnológicas. El tema es cómo estamos usando estas plataformas tecnológicas. Lo virtual es más seguro que lo real. Entonces prefiero todo que se haga desde la web. A mí me pasó por un cumpleaños, me saludaron 260 personas. Y me empecé a dar cuenta, para mí fue novedoso, con los chiquillos de la Olfe Año donde hacía clase. Y empezó a ver que, bueno, tenía varios exalumnos, gente que no veía hace tiempo, pero de repente encontré un gallo que vivía al lado mío, que me lo topo todos los días, que yo sé quién es, pero que no me saluda nunca. Y me pone, feliz cumpleaños, Seba. Entonces, la próxima vez que me lo topé cruzando, le digo, hola, ¿cómo estás? Bien. Oye, te pasaste por el saludo. Chao. Que yo no muerdo, soy así, pero ¿por qué nos cuesta tanto enfrentarnos, relacionarnos con otro? Una mamá el otro día me decía, mira, estaba en la casa y yo quería llamar a mis niños, así que agarré WhatsApp y le dije, vamos a comer en 10 minutos, y me responde mi hija que está al lado, mamá, estoy contigo. O sea, ¿qué es lo que nos está pasando para que nos tengamos que relacionar papás, hijos, con eso? Si lo que nos están pidiendo cada vez más son afectos, es tocarnos, es hablarnos, es decirnos, es sentirnos. Si esta cuestión de tocarse, mirar a los ojos al otro, es fundamental en el desarrollo de lo que estamos haciendo. Y la educación no lo puede perder de vista. Y más aún, seguimos en un modelo, parapetados en un modelo que no responde a los cambios que hoy día está surtiendo la sociedad. Esta noticia tiene 2 años.
Voluntarios para viajar a Marte sin regreso superan las 6.000 personas. Esto quieren los cabros que están saliendo de los institutos técnicos, de las universidades. Cáchense, hay algo raro. No quieren ir a trabajar a las grandes corporaciones. ¿Por qué el auge de emprendimiento que hay en Chile no tiene que ver con que todos quieren ser emprendedores ni innovadores? No, porque quieren buscar una respuesta a algo que el sistema no les está dando. Tienen hambre. Y esa hambre lo está haciendo buscar más, más, más y ir detrás de otras cosas. ¿Cómo llegamos a eso? Y las empresas siguen dando las mismas respuestas, el sistema educacional sigue dando las mismas respuestas y tenemos personas que ya no caben dentro de sí, que tienen un influjo tecnológico tremendo. ¿Cómo puedo competir en clase escribiendo en un pizarrón y simplemente hablando como lo estoy haciendo hoy día con un aparato como ese? Si tiene un mundo, si lo que yo le estoy enseñando, hay 300 tipos que a lo mejor lo hacen muchísimo mejor que yo y están en la web, están grabados. ¿Cómo me aprovecho de la tecnología sin perder de poner a la persona al centro? Y esto nos lleva a un tema muy decisivo. ¿Es quién soy? ¿Es lo mismo que quién soy? ¿Qué soy? ¿Es lo mismo que quién soy? ¿Qué responde primero el sistema educacional? ¿El quién o el qué? El qué. El sistema educacional está pensado en el qué. En el qué. Abogado. Arquitecto, hijo de. Entonces nos damos cuenta porque en este país, a pesar de que es importante reconocer la familia, este país está parapetado en algún menor medida en me llamo tanto, 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 porque tengo que marcar hacia atrás mi linaje, mi estirpe, o a lo mejor decir, yo te miro por el hombro, ¿no? Y es algo que todos luchamos a día, incluso el que habla. ¿Qué soy? Me para y me pone desde el objeto, desde la cosa. Desde lo sustantivo, desde la actividad, desde la información. Y el quién soy me cambia completamente el paradigma, porque me lleva al sujeto, me lleva a la persona, me lleva al nombre propio. ¿Con quién estoy al frente? Y esa persona lo define su condición económica, su auto, su universidad, nada de eso. Lo define quién es como persona. Ahora, lo relevante de esto, bueno, la experiencia de vida, el aprender, la ética, los valores que tiene. ¿Cómo hacemos con eso entonces? ¿Cómo el sistema educacional reconoce esto? El sistema educacional, y esto también tiene que ver con una mirada del empresariado, es que tiene en vista solo un resultado. ¿Dónde está el proceso? ¿Cuál es la relevancia que entendemos del proceso? ¿Por qué cuando el cabro llega a la casa lo único que le pregunta el papá es ¿qué nota te sacaste? Está en Perú, está la semana pasada y iba saliendo un liceo o un colegio de clase. Y resulta que los papás, orgullosos, mira, se sacó un 6-6. Y yo paro y le pregunto, ¿y le preguntaste cómo lo pasó? Pésimo, dice el cabro. Ahora a lo mejor el que tiene el 4-5, el 5 lo ha pasado mucho mejor y se está divirtiendo en ese proceso. A lo mejor ese cabro está aportando mucho más a la felicidad interna bruta del país, que me parece que es un concepto que debe ser más interesante. Y fíjense qué interesante esto, porque el colegio quiere responder ¿quién soy? La escuela, el colegio responde quién soy y la escuela debiese responder el quién soy. Y la suma de estas dos cosas me genera la vocación. Cuando veníamos hoy día para acá, vimos caminar un tipo que iba en la calle con una mochila, caminando con los hombros bajos, así, y yo miré al tipo y dije, qué atroz, te lo juro por Dios que nunca jamás, desde que salí de la universidad, he caminado así. Y la única opción que camina así es porque mi señora o alguno de mis niños tiene un problema. O estoy con un problema con ellos. Pero qué atroz caminar así. Porque no tienen ganas, porque no todavía no encuentran pasión, porque no tienen vocación por lo que están haciendo. Porque sigue el paradigma del maldito cubículo. O cubículo, lugar donde pongo el... Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer como país? ¿Cómo nos hacemos cargo del quién soy desde la educación? Para que tengamos vocación. Porque eso es lo que necesitamos en educación. Necesitamos vocación. Necesitamos profesores con una vocación tremenda. Necesitamos que el empresariado tenga vocación. No tan solo por hacer las lucas, sino que por transformar el país. Por eso las empresas veo hoy día empiezan a ser fundamentales. Tienen vocación por generar el bien social. Tienen vocación por construir una sociedad distinta. Bueno, ya habíamos quedado en esto. Habíamos dicho que la persona estaba compuesta de conocimiento, habilidades y vivencia. Pero, ¿qué es lo realmente determinante acá?
la vivencia, los conocimientos. La verdad es que todos tenemos estas tres cosas: conocimiento, habilidad y vivencia. Lo que de verdad determina y nos determina como persona es una palabrita mágica: actitud. ¡Actitud! Eso es lo que nos cambia. Es que la actitud es tan fundamental que es como cuando llega un profe a la escuela, si es que está como está vestido, si es que el tipo cuando llega a clase, la disposición que tiene. Oye, no es lo mismo un flaco vestido entero que a lo mejor un flaco que está con la camisa remangada, está llamado a la acción, está preparado para lo que venga. Bueno, cuéntame, cuando un profesor va a un alumno y le dice, ¿cómo te fue hoy día? ¿Entendiste el ejercicio? A ver, Rodrigo, pasa para adelante. ¿Qué no entendiste? Y el flaco te dice, no entendí nada. ¿Pero quién nada? No entendí nada. Bueno, flaco, no hizo la pega. Es que cuando uno no entiende nada, no entiende nada porque no tató nada. ¿Cuánto podemos empezar a cambiar nuestro entorno? Y ojo, no tan solo lo hablo desde el punto de vista de la educación y en nuestros trabajos. ¿Cuántos coach tenemos que liderar en nuestros trabajos? A todos se nos pide liderar. Bueno, ¿cuán buen coach estoy siendo? ¿Cuánto estoy escuchando a mi gente? ¿Cuánto estoy motivando por aprender más? ¿Cuánto estoy empujando para que la gente salga a sus espacios de comodidad? Pero para hacerlos crecer. La actitud es determinante. Es la manera como me dispongo a la vida, es la voluntad que pongo para hacer las cosas. Es un conocimiento que voy adquiriendo, son las vivencias que experimento y eso termina siendo lo determinante. Nosotros en Actitude Lab miramos el sistema educacional desde el año 2009 en adelante y descubrimos que habían ciertos tipos de cosas que eran determinantes en la felicidad de las personas. Y en un estudio que hicimos, en donde trabajamos, consultamos al Banco Mundial, a la UNESCO, a la SOFOFA, a la CPC, al BID, y se me está quedando alguno afuera. Logramos construir esta parrilla de 8 competencias y 8 valores. Creo que son estas competencias. Hablamos de liderazgo, pero la primera parte del liderazgo es lidérate a ti mismo. Nadie puede liderar a otro si no está bien él. Luego, lidera tu entorno familiar y lidera finalmente en el trabajo, que es lo que podríamos llamar liderazgo estratégico. Finalmente, segundo, tenemos el compromiso. Las organizaciones hoy día demandan compromiso, pero las personas también queremos compromiso de las organizaciones. Entonces, es mojar la camiseta para que también otro esté dispuesto a mojar la camiseta. Yo no voy a mojar la camiseta sola. Tengo que sentir que voy en equipo mojándola. Adaptabilidad, qué tremenda. Y esto tiene que ver muchísimo con la tolerancia a la frustración. ¿Cuán tolerante a la frustración somos hoy día? Yo tengo chiquillos que tomamos y a la semana renuncian. Y te dicen, no, pero si todavía no sabéis lo que vais a hacer, ni siquiera todavía hemos encargado, estáis conociendo la empresa y me decís que no serví. La tolerancia a la frustración, junto con la adaptabilidad, es una de las competencias más necesarias, porque hoy día tenemos una generación que todo lo adquirió rápido, lo sacó del control remoto, del internet, donde no tiene mucha necesidad de estar viviendo el proceso. Luego, pensamiento crítico, pero ojo, propositivo, es decir, me hago cargo de lo que estoy criticando. 2, creatividad. La creatividad en esta economía, la innovación que quiere estar entre país, es profundamente necesaria. Nos han cambiado las preguntas y las respuestas de ayer no nos sirven. Tenemos que vivir en este foco de ir también volviendo a preguntarnos aquellos que estamos haciendo. Trabajo en equipo. ¿Qué esencial es esto? Porque las redes sociales nos están enseñando que el trabajo de equipo es, oye, tú hacías esto, tú hacías esto, tú hacías esto, otro, y yo lo junto. No se trata de eso, se trata de mirarnos todos en común, es entender el propósito del por qué hacemos las cosas. Y finalmente, comunicación efectiva. Es esencial. ¿Cómo estáis? Súper bien. ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada. ¿Y qué estáis mirando? El piso, po'. No se trata de eso, se trata de mirar a los ojos, de expresar, de decir. Nosotros descubrimos a las personas. Un buen líder, una persona que ejerce un buen liderazgo en su organización, conoce a su gente, mira a su gente y sabe lo que le está pasando. Fíjense que cuando hicimos este estudio nos pasó algo. La gente nos dijo, queremos gente buena, queremos gente buena, queremos gente buena. Y decimos, ¿qué es gente buena? ¿Qué es gente buena? Entonces, era como raro. ¿Serán católicos? ¿Querrán alguna religión en especial? Y nos empezamos a hacerle doble clic a esta gente buena y nos empezamos a encontrar con ciertos valores. Nos pidieron gente que fuera optimista, gente que donde viera un problema, viera una tremenda posibilidad de aprendizaje, que no se quedara en que, pucha, no tiene solución, no se puede hacer. No, aquí hay una tremenda posibilidad, no sabemos cómo se hace, pero bacán si lo logramos hacer. Juntémonos, trabajemos juntos, consecuente en la acción. Necesitamos gente que diga una cosa y que haga aquello que dice, no a los dobles discursos. Pasión. Y la pasión nos enseña. La pasión está en la guatita, en la conexión entre el corazón, el estómago y el cerebro. La pasión la aprendo de otro. Cómo mi cercano, cómo mi referente enfrentan la vida, cómo se la toman, que aquellas cosas que hacen. Eso es lo que
alguien puede tomar y decir, yo quiero seguir eso, yo quiero ser eso, quiero enamorarme de aquello que hago. Es estar enamorado de lo que hago. Esa es la pasión. Y por Dios, ¿qué necesitamos? Empatía. Qué difícil, qué duro. Somos poco empáticos. Miremos en las fechas en que estamos simplemente. Y finalmente, la honestidad, la confianza, el respeto y la perseverancia, que son valores un poco más universales. Ahora, la pregunta es, ¿para qué estas competencias y valores? Por una cosa, porque tenemos que cambiar el entorno en que estamos, porque necesitamos un país donde exista mayor felicidad. Y esto es lo que nos mueve a nosotros en Actitud Lab para actuar. Queremos un país que sea más feliz. ¿Pero cómo ser más feliz? Porque le tenemos que entregar sentido a la vida y creemos que creemos que vocación y pasión son sumamente relevantes en la medida que yo me enamoro de algo y en la medida que yo logro trascender a mí, entonces puedo empezar a generar los cambios que quiero. Y no tan solo eso, es que cuando soy feliz, trasciendo, le da más sentido a mi vida, finalmente las cosas las empiezo a hacer con amor. Y cuando las cosas las hago con amor, empezamos a construir una sociedad distinta. Y esa es nuestra filosofía y eso es lo que queremos proponer en la educación. Creemos que con estos cuatro pilares, de verdad, podemos construir un país y una sociedad distinta. Por eso, educa acción. En la escuela, porque entendemos que es la escuela de la vida. Entendemos que no es el colegio donde voy a buscar conocimiento y me los llevo para la casa. Tiene que ver con formar personas, con formar el corazón, con formar el alma. ¿Comentarios, dudas, sugerencias? Muchas gracias.